Buenos días, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, le da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es Inmobiliaria número 63, entrega número 6 a nivel de las mejoras. La parte que vamos a tratar en este momento tiene que ver con las propiedades. Entonces vamos a empezar. Bien, en la parte de las mejoras a nivel de las propiedades, tenemos lo siguiente. A nivel de las propiedades, la parte que tiene que ver con la mejora es empezando, bueno, el número uno es que si nosotros ingresamos una propiedad, ¿sí? Una propiedad, entonces para ingresar esa propiedad habrá un momento en que podríamos también agregar los detalles del garaje. Algo que en los anteriores videos que yo a ustedes les comenté, la parte de garajes no lo mencioné. Y esto es algo nuevo. Bueno, eso es un punto. El otro punto es que en cuanto a la parte de la consulta como tal, yo les hablé a ustedes de la consulta cuando era, por ejemplo, para una dirección, cuando era para un edificio, pero la parte de la consulta general de las propiedades no. Entonces eso también es algo nuevo, porque aquí simplemente se va a registrar el inmueble, el propietario, el IDE y el nombre, la dirección, el apartamento y el edificio, no más. Y la cantidad de propiedades que uno va ingresando para poder tener un control respecto a esa situación. Otro punto importante en la actualización, bueno, obviamente la actualización pues se verá siempre y cuando existan propiedades. La parte de listar, que en sí es la ficha, que esta también la habíamos hablado, dar baja a la propia, lo mismo también, eso en particular. Entonces, para poder entender esa parte, mucha atención, vamos entonces a incluir una propiedad, pero para incluir una propiedad es muy importante que siempre se incluya un propietario, ¿sí? En particular, primero, un propietario y, bueno, la otra, el arrendatario. Si tenemos ya el nombre del arrendatario como tal, el del propietario, pues lo podemos incluir. Bueno, entonces, esa es la primera parte que tenemos que hacer. Entonces, vamos a irnos para personas, vamos a darle alta al propietario. Entonces, acá, nos fuimos como muy rápido. Espérate un momentico. Otra vez. Ahí está. Entonces, espérate un momentico, cerremos acá, revisemos porque aquí, M personas, aquí. El 8, no, ahí está, está, ok, Panamericana, tal, sí, estamos en el 9, estamos bien, no ha pasado nada, bueno. Entonces, como tal, salgamos y volvemos a entrar. Bien, entonces, ingreso, turno, enter, 1, 2, 3, 4. Personas, dar alta, ahí está, entonces voy por el 9, entonces voy para, voy a meter un propietario, bueno, entonces 11-02-2018, enter, le digo que no, entonces vamos a ponerle aquí Justino, es el apellido Justino, Robles, Mario, Justino Robles Mario, celular 315-215-4515, listo,
no tiene fijo, email. Entonces vamos a ponerle justinorobles@gmail.com y le damos aquí en propietario, aquí dice propietario arrendador, ¿no? Propietario arrendador, propietario o promitente vendedor también, ¿no? Promitente vendedor, propietario o arrendador. Cualquiera de esas tres figuras es el propietario. Bueno, entonces entra propietario. Ahí dice vendedor. Bueno, por este lado no se preocupen. Vendedor, propietario o promitente vendedor, eso es. Identificación de esta persona. Entonces, 89-125-152. ¿Qué agente está tratando el caso? Entonces, F4. Tenemos por ahora solamente uno. Entonces, vamos a señalarlo. ¿Cuál es el banco? ¿Dónde vamos a operar los pagos para ese propietario cuando ya esté esto en ejecución? Banco Colombia, por ejemplo. Tipo de cuenta. Ahorro o corriente, vamos a decirle que ahorro. Número de la cuenta, 4512-12345-9999. Le damos un enter. Fecha de cumpleaños de ese propietario. Entonces vamos a ponerle 12/04/1966. Listo, entonces ya terminamos con el propietario. Ya sabemos que tenemos un propietario que es el 1009. Vamos a guardarlo. Y vamos a aceptar. Bueno, con este propietario ya podemos darle desarrollo a la propiedad. Con este propietario le podemos dar desarrollo a la propiedad. La misma cuestión se va a hacer también cuando tenemos un... Vamos a pensar en otro concepto. Hay un propietario que tiene una propiedad, pero ni se ha arrendado ni se ha vendido. Solamente nos está solicitando el servicio de publicarlo en esa inmobiliaria. Entonces, la misma historia, por acá por dar alta, le damos el detalle al propietario, todos los datos del propietario, teléfono, todo eso, y después nos vamos a remitir a propiedades, y allá vamos a incluirlo. Entonces, vamos a pensar que el caso de este propietario es ese. Bien, entonces, tenemos ahora, vamos a hacer la inclusión de la propiedad. Entonces, pensemos que en este momento la inmobiliaria prescribe hacer un servicio que se llama publicar su propiedad en la población donde esté. Si estamos en un pequeño pueblito que escasamente tiene por ahí que unos 50 mil habitantes, 60 mil, 100 mil, 120 mil habitantes, es muy factible que las personas no se van a poner a, bueno, digamos, a buscar en internet, ¿no? Porque va a ser más difícil. Entonces, las personas casi siempre echan mano de esa. Ah, acordémonos que aquí hay una agencia inmobiliaria en el sector. Vamos allá y miramos a ver qué tienen ellos para ofrecernos, qué tienen ellos para mostrarnos que tengan en este momento prescribiendo para hacer, para tomar en arriendo, prescribiendo para comprar, etcétera. Es ahí donde yo veo la funcionabilidad de esto. Entonces, entramos a la propiedad. Entonces, ahí está el número de la propiedad. Entonces, le ponemos la fecha del día de hoy, por ejemplo, 11/02/2018. Cuando le damos un enter, como tal, es el punto ahí donde o podemos salir o podemos continuar, porque a partir de ahí uno simplemente explora por mirar cómo está compuesto la ventana. Pero si yo quiero continuar, pues simplemente voy a pulsar el botón no para continuar con el proceso del registro de este inmueble. En ese momento, se activa el control que tiene que ver con el identificador del propietario. Entonces le digo F4 y pues el único propietario que yo tengo ahorita fue el que acabo de entrar, ¿no? Que fue don Justino. En este momento, ¿qué tipo de propiedad tengo? No, es un apartamento. Listo. ¿Qué negocio pienso calificar para ese apartamento? Entonces, arriendo, promesa. Entonces le digo, no, para arrendar. ¿Sí? El señor me está dando en custodia esa propiedad para arrendar, y yo lo que voy a hacer aquí es prestarle simplemente un servicio que es publicar. Entonces, enseguida vienen tres conceptos importantes como son el banco, la cuenta y el nombre. Eso solamente es un dato de contacto para conocer quién es el nombre del conserje o administrador del edificio donde se encuentra situada la propiedad que se va a poner en arriendo, porque ustedes saben que hay personas
que generalmente dicen, ¿sabe qué? En la cuota de administración, páguesela directamente al administrador, no al propietario, sino al administrador. Entonces, el administrador del edificio como tal ha calificado construir una cuenta bancaria para que allí se reciban todos los ingresos correspondientes a esas cuotas de administración. ¿Listo? Entonces, ahí viene el dato. Entonces, el banco, ¿qué banco es? Ah, que vamos a poner el Banco Colombia. ¿Qué cuenta? 45, 12, raya 1, 2, 3, 4, 5, raya y, por ejemplo, 22, 22. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre de ese administrador? Recuérdelo, el nombre del administrador es la persona, conserje, el que está situado allá controlando entradas, salidas de todas las personas, los copropietarios de ese edificio. Entonces, él es el que está encargado de recibir esa cuota de administración, no el propietario, sino él. Y esa es la que tenemos que referir. Te vamos a decir que se llama, por ejemplo, Pérez, Pérez, aquí le vamos a poner en mayúscula, Pérez José. Y si adicionalmente le queremos poner algo más, pues le ponemos un teléfono o algo, si lo queremos hacer, si no lo dejamos así. Viene enseguida establecer la fecha en que se hace el pago de qué, de esa cuota de administración. Entonces, la cuota de administración se va a pagar cada 6 meses, cada 6 días, cada, digamos, el sexto día de cada mes, o el décimo día de cada mes, o el veinteavo día de cada mes, o en otra fecha, que no sea esas tres, digamos, el 6 de cada mes. Y aquí, donde dice publicado IDE, ahí es donde nosotros le vamos a poner un dato. Si estamos hablando de un servicio de publicación, entonces podemos poner servicio y publicación, las dos letras, SP, y le ponemos un numerito. Entonces le ponemos, por ejemplo, la publicación, digamos, vamos a pensar que durante el correr de todo el año vamos a publicar 300.000 publicaciones. Vamos a ponerle, en este caso, cinco números, 1, 2, 3, 4, 5, y le ponemos el número 1. Y listo, ¿sí? Le damos un enter. Ahora sí vienen los datos pertenecientes a la propiedad. Entonces, la primera es la matrícula inmobiliaria. Entonces, matrícula inmobiliaria ante la cual se registró esta propiedad. Entonces, en catastro, todos empiezan con el 50, ¿sí? En otras partes del país donde estén esas propiedades, no sé con qué número arrancan, pero lo importante es que usted cuando mira su escritura, revise su escritura, está definida la matrícula de ese inmueble, entonces ahí usted lo pone. Le vamos a poner acá 50C, 180, 180. Apenas tengo ahí terminado, yo no voy a arrancar a darle ni enter, ni hacer clic en ninguna parte, sino simplemente el próximo paso que haré es darle un clic a un botón. Entonces, como voy a prescribir toda esta propiedad, tengo que darle clic en todas las pestañitas, pero lo iré haciendo gradualmente a través de la ayuda de estos botones que se encuentran aquí en la izquierda. Entonces, voy a empezar primero por agregar el dato geográfico, donde está situada la propiedad. Entonces, ¿qué departamento? Vamos a ponerle aquí Bolívar, por ejemplo. ¿Y qué ciudad? Vamos a ponerle Cartagena, ahí apareció. Si hay barrio, pues se escribe, si no, pues simplemente no se anota. Zona, si hay zona, se escribe, si no, nada. La dirección, entonces, avenida, por ejemplo, Colón, número 3312. Es un apartamento, es el número 201. Hay bloques, hay torres, ¿sí? A veces pueden haber bloques y a veces pueden haber torres. Entonces, digamos, si es un bloque por ahí de máximo 7 pisos, si es una torre, máximo 15 pisos. Pero vamos a pensar que esto es una torre. Es la torre número 1. ¿Y cuál es el nombre de ese edificio? Vamos a ponerle el mirador. Listo. Si es oficina, pues anotamos. Si no, no. Enseguida, no vamos a terminar ahí, sino simplemente ahora vamos a hacer un clic en el dato catastral. No vamos a terminar, vamos a darle un clic en el dato catastral. Cuando llegamos al dato catastral, aquí dice, por favor, de el nombre, de el valor de la propiedad comercialmente. Entonces, digamos que este apartamento tiene un valor de 300 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. ¿Qué sigue luego? Anotar el área privada y el área construida. Entonces, vamos a ponerle acá 00 115, enter. Estrato 3, 2, 1, 5, 6. Entonces, vamos a ponerle un 4. Área construida, 00115, la misma del área privada, la misma área construida.
Etapa en construcción, entonces aquí le hicimos F4, hay para estrenar y otra, entonces le decimos para estrenar y le damos un enter. Y luego viene el tiempo de la construcción, entonces acá es estrenar, que viene existiendo un año, 2 años, 3 años, entonces uno le dice, no, este ya existe, bueno, menos de un año. No le hacemos ningún clic más, entonces vamos a pasar a la siguiente, al siguiente botón que se llama el espacio del inmueble. Entonces ahí le vamos a meter las habitaciones, los baños, todos esos detalles que están internamente en el inmueble. Entonces le decimos que tiene 3 habitaciones, que tiene 2 baños, que tiene sala comedor, que su cocina en este caso es una cocina en línea y no más. Ahí termina todo. Seguimos con el equipamiento. ¿Sí? Yo no le estoy dando enter, sino simplemente termino una parte en la pestaña y enseguida lo que hago es correr al botón. Equipamiento. Entonces, en el equipamiento, ahí te dice que si este apartamento es apto para niños, sí. Que si tiene balcón, sí. Que si tiene cuarto de servicio, sí. Que si tiene zona de lavandería, sí. Que si tiene depósito, sí. Que si tiene vista panorámica, sí. Ah, perdón, chimenea. Tina de baño, no. Amoblado, no. Baño turco, no. Y vista panorámica, bueno, tampoco. Seguimos con la zona deportiva. Entonces, aquí, que si tiene cancha squash, sí. Que si tiene gimnasio, sí. Las demás no tiene. Sigue con la zona social. Que si tiene acceso para discapacitados, sí. Vía secundaria, sí. Zonas verdes, sí. Salón comunal, sí. Zona para niños. Y terraza barbecue, sí. Seguimos con la siguiente, que es la zona de parqueo. Entonces, ¿tiene parqueadero? Sí, ¿cuántos? 2. ¿Cómo son? F4. Interior, exterior, ambos con servidumbre. Entonces vamos a decirle con servidumbre. Que adicionalmente eso tiene parqueadero para visitantes, parqueadero comunal, tiene para bicicletas y tiene para moto. Ahí vamos a la seguridad. Entonces, la vigilancia está dándose 24 horas. Tiene citófonos, no tiene ascensor privado. Vamos para el servicio público. ¿Sí? Entonces, ya este último. Entonces, acá, si tenemos los números de las cuentas de los servicios, se pregunta usted, ¿y para qué los servicios? Bueno, cuando uno tiene un inmueble desocupado, aún no se ha arrendado, o aún no se ha vendido, el gasto de los servicios sigue corriendo normalmente, así que van a llegar servicios de luz, de gas, de agua y de televisión. Entonces la inmobiliaria los debe pagar. Cuando la inmobiliaria los paga y en el momento en que le paga al propietario el valor de esto, descuenta esos valores. Por esa razón aquí es importante enunciarlos, no más. Usted los enuncia, entonces enuncia, usted coge el recibo público y enuncia el número de la cuenta de luz, un ejemplo, 128-4005, un ejemplo. El recibo del gas, 35-3512. El recibo del agua, 125-6341. El recibo de la televisión, 8-9-12 y 23. Es decir, usted lo que hace es simplemente enunciar las referencias de los residuos para que cuando se vayan a pagar, esos datos se puedan arrastrar. ¿De acuerdo? Simplemente esos datos se puedan arrastrar. A partir de aquí, usted ya terminó de incluir la propiedad. Ya bien sea porque ya entró en ejecución un arriendo, porque ya entró en ejecución la promesa compra-venta, porque ya entró en ejecución el corretaje, o porque simplemente entró en ejecución una publicación. 4 cosas. Punto ahí. Entonces, a partir de que usted ya simplemente graba el registro, guarda el registro, en ese momento cuando guarda el registro, el sistema le va a decir que el registro se ha guardado exitosamente y el contador se actualizó. Prosiga con otra tarea si la tiene. ¿La otra tarea cuál sería? Ingresar garajes si los hay. Pues si no, simplemente cierra el formulario. Si hay que ingresar garajes, como ya guardé y ya existe un código del inmueble que es el 90, 0, el 60, 01, el 30, 01, perdón.
Y necesitamos incluir garajes porque hay unos garajes que tienen matrícula inmobiliaria, sobre todo cuando son grandes, cuando estos son grandes, tienen matrícula inmobiliaria. Es decir, el propietario no solo es dueño de un apartamento, sino también es dueño de un parqueadero. Entonces, le damos a incluir aquí garajes. ¿Qué va a pasar cuando se incluyan los garajes? Entonces, acá en la propiedad buscamos la propiedad que acabamos de registrar, que es el 3001, que pertenece a Justino Robles Mario. Le damos un enter, otro enter, otro enter. Aparece el ID del inmueble en referencia y a continuación tenemos que incluir el número de la matrícula inmobiliaria del garaje. En este caso, 50C 180 181. ¿Qué tipo de garaje es? ¿Interno, externo? Bueno, digámosle que interno. ¿Y cuál es el número de ese garaje? El 101. Si hay más garajes ahí, los incluimos. Si hay más garajes, los incluimos. Ejemplo, le damos un enter, le damos otro enter, vuelve y aparece el 3001. Entonces le ponemos el 50C 180-182. Es interior y le ponemos el 102. Y le damos un enter. Si hay depósitos, los incluimos ahí porque los depósitos también, algunos pueden tener matrícula inmobiliaria, pero no todos, ¿no? Algunos. Bueno, esto es una razón que yo les doy a ustedes, no porque me la inventé. Esto me lo dijo a mí un agente inmobiliario en la inmobiliaria donde yo trabajé un buen ratico haciendo esta aplicación. Entonces, ellos me pasaron a mí esa información y yo lo que hice aquí fue acomodarla. Entonces, guardo el registro. Entonces, acabo de guardar los garajes de esa propiedad. Y listo, ya están ahí incluidos. Ahora bien, cuando yo ya no tengo más tareas que hacer acá, pues simplemente abandono. Y voy a entrar a consultar. Cuando entro a consultar, yo ya tengo aquí registrada una propiedad, ahí aparece la propiedad. También tengo la posibilidad de que puedo buscar por edificio y puedo buscar por dirección. ¿Listo? Bueno, en otro punto, voy a actualizar. Si yo aquí simplemente llamo al propietario, pero yo quisiera saber cómo se llama ese propietario dueño de esta propiedad, aquí donde dice el numerito, hago un doble clic y de inmediato me llega un formulario con el nombre del propietario. Me dice, mire, el propietario se llama Justino Robles Mario. Punto. Ya lo sabemos. Entonces, si yo aquí quiero imprimir la información de esta propiedad, solamente basta con que yo le dé aquí un clic y ya me sale la ficha donde está escrito todo lo referente a la propiedad, todo, todo lo referente a la propiedad, los parqueaderos, las zonas comunales, las zonas deportivas, todo. Esta fichita la imprimo y la tengo guardada en una Z para que cuando la persona interesada llegue, yo no tengo sino simplemente que abrir mi Z y mostrarle a la persona. Si yo le quisiera agregar a esto un reporte fotográfico y pues no cuento con una web, no cuento con internet. Bueno, por ahora simplemente a la propiedad le saco cualquier cantidad de fotografías de todas las áreas importantes, como son baño, cocina, alcobas y las zonas de descanso y cosas adicionales que tiene ese apartamento, como son la terraza del edificio donde está, las zonas comunales, los parqueaderos, la zona deportiva, la zona social, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas fotografías las adjunto a esta pestaña, a esta ficha, y lo guardo en una Z y lo tengo ahí presente. Esto es una manera de darles a ustedes una cartilla, pues cuando no tienen una web, cuando no tienen ustedes toda esa cantidad de dinero que estoy comentándoles, que son 13, de 11 o 13 o 14 millones de pesos, no los tienen ustedes, pues, hombre, uno les da ideas y soluciones para empezar muy prontamente su emprendimiento y punto. ¿Listo? Entonces ahí se imprime la fichita. Y otro punto importante, se puede listar. ¿Sí? Entonces ahí también se puede listar. Y otro punto importante es cuando vamos a dar de baja del inmueble. Entonces, al dar baja del inmueble, pues simplemente hay que referir el ID del inmueble, ¿sí? Como tal. Cuando se hace aquí, se le hace un doble clic acá. Lo más seguro es que él va a preguntar que si eso se va a hacer o no se va a hacer. Si yo le doy un clic ahí, tiene que salir un mensaje, ¿sí? Ese mensaje dice, ¿desea eliminar esta propiedad? Sí o no. Si la propiedad ya usted nunca más va a tratar con ella, dígale que sí.
Si usted esa propiedad simplemente la está publicando, dígale que no, porque tal vez de pronto más adelante sí prescriba para estar en arriendo o para venderse. Entonces todavía no la saque. No la saque todavía. Usted la sacará, pero cuando ya definitivamente no me sirve. O la saca cuando, por más razones como actualizar y todo, no dio a lo que es, pues ahí sí sáquela. Un error, sáquela. Pero de lo resto, no lo haga. Bueno, entonces acá le decimos que no. Se cierra acá. Y esas son las partes especiales en cuanto a la propiedad. En cuanto a la propiedad. Bien, para otro próximo video, les contaré a ustedes las mejoras que se le hicieron a la parte contable. A la parte contable. Ahí también hay mejoras bien interesantes. Listo, mis amigos. Entonces acá, yo cierro acá, me retiro acá del sistema y me despido de ustedes. Les quedo agradecidas con sus comentarios, con su like, con un suscribirse, con referir esta escuela virtual a cuantas personas ustedes le quieran hacer llegar la información, a cuantas personas ustedes quieran compartir la información. Personas que para ustedes piensen que es necesario que esta información la conozcan, abierta está para que se pueda difundir. Ustedes son los que lo harán. Yo simplemente a través de este video les cuento los detalles. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.